Hola y bienvenidos al curso de monetización y servicios para videojuegos con Unity 2018. En este curso, Mariano Sosa, programador experto en Unity, realidad aumentada y desarrollador de videojuegos, nos enseñará cómo implementar los servicios más utilizados de monetización y gestión de usuarios para aplicar a nuestros propios videojuegos. Con ello podrás generar ingresos, obtener datos claves y mejorar la experiencia del juego para retener a nuestros jugadores. Aprenderás a implementar diferentes tipos de anuncios, compras dentro del juego, analizar el comportamiento de los jugadores mediante métricas, incorporar rankings, logros, guardado en la nube y muchas herramientas más que enriquecerán la experiencia de usuario, permitiendo mejorar el gameplay y monetizar de mejor manera nuestras aplicaciones y videojuegos. Me llamo Mariano Sosa, soy programador Unity y actualmente estoy terminando mis estudios como técnico en desarrollo de simulaciones virtuales y videojuegos. Además de ser instructor de Udemy, trabajo como programador Unity para proyectos nacionales e internacionales. También me desempeño como productor y programador en mi propio estudio, conformado por un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales que se destaca localmente por el desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada para empresas de distintos rubros. En este curso aprenderás de manera intensiva las herramientas más utilizadas por la industria de los videojuegos para monetizar tu proyecto, retener al usuario y recopilar información clave del mismo, para luego mejorar la experiencia de tus juegos, alargar su tiempo de vida y aumentar los ingresos que se generan. El curso está dividido en 8 secciones, donde comenzaremos por una introducción teórica al tema. Luego pasaremos a estudiar en profundidad uno por uno todos los servicios del curso, para finalizar con la publicación de un proyecto de prueba en el propio Google Play Store. Como siempre, todo estará explicado paso a paso, con documentación, archivos, scripts y proyectos completos adjuntos en las clases. Empezaremos con una introducción teórica, donde estudiaremos los puntos más importantes sobre monetización, anuncios, ingresos, compras dentro del juego, analíticas y retención de usuario. Seguiremos estudiando Google AdMob, una de las redes de publicidad más utilizada por aplicaciones, videojuegos y sitios web en todo el mundo. Tendremos una introducción teórica, luego nos registraremos desde cero, recorreremos absolutamente toda la plataforma, para después pasar a trabajar con Unity creando e implementando tres tipos de anuncios: banner, intersticiales y vídeos recompensados. Al final, testearemos la aplicación de la práctica para que veamos que está funcionando todo correctamente. En la tercera sección veremos Unity Ads, un fuerte competidor de Google AdMob en el sector de los videojuegos, que ya viene integrado a Unity de manera nativa. Empezaremos con una introducción teórica, luego nos registraremos desde cero en Unity, estudiaremos en profundidad su plataforma Unity Dashboard, para luego trabajar con los anuncios que nos ofrece, intersticiales y vídeos recompensados. Al final, testearemos la aplicación para asegurarnos de que todo funciona perfectamente. La cuarta sección es Unity App Purchase, un servicio que nos permitirá implementar microtransacciones dentro de nuestros proyectos. Comenzaremos con una introducción teórica, luego veremos cómo crear productos en las plataformas de Unity Dashboard y Google Play Console, para al final implementar los tres tipos de productos: consumibles, no consumibles y suscripciones. Por último, se verá cómo configurar todo para testear las compras en nuestra aplicación de prueba sin que se nos cobren cargos. El servicio que le sigue es Unity Analytics, que nos ofrece una baraja interesante de herramientas para recopilar datos de los usuarios y así analizar los mismos para luego mejorar la experiencia de nuestros juegos. Tendremos una introducción teórica a las analíticas, conoceremos la plataforma de analíticas y luego veremos dos de las herramientas más potentes que nos ofrece: eventos, para recopilar información clave generada por el jugador, y remote settings, para hacer cambios en nuestro juego de manera remota, sin tener que recompilar, subirlo a la tienda y actualizarlo. En la sexta sección estudiaremos todos los servicios de Google Play Service, los cuales nos ofrece una variedad de servicios que nos permitirán retener al usuario y agregarle plus a nuestro juego. Empezaremos con una introducción teórica. Luego se prepara un proyecto desde cero para luego incorporar los tres servicios más utilizados en los videojuegos. Logros, para diseñar y gestionar un sistema de logros y recompensas. Tablas de clasificación, para crear distintos tipos de ranking y que los usuarios puedan compararse y competir con sus amigos.
Guardado en la nube, servicio actualmente muy utilizado para guardar toda la información en la nube y que el usuario no pierda su progreso en caso de que extravíe su celular o quiera seguir jugando en otro dispositivo. En la última sección veremos en profundidad la consola Google Play, mediante la cual nosotros podremos publicar todos nuestros proyectos y hacerlos llegar a todas partes del mundo. Comenzaremos por configurar el proyecto de Unity para la publicación, luego estudiaremos en profundidad toda la plataforma, completaremos y configuraremos todo para después publicar la aplicación de prueba y al final también veremos cómo actualizar correctamente nuestros proyectos en la tienda Google Play. Como este curso está pensado para personas que ya controlan Unity, nos saltearemos toda la parte de maquetación y programación para poder explicar de manera dinámica y puntual todos los servicios del curso. Al comienzo de cada clase se les entregará dos cosas: el proyecto entero de la práctica pero sin funcionar, para ahorrarnos el tiempo de maquetación y diseño de interfaz. Y luego los scripts de cada práctica, porque aunque todos los servicios ofrecen su documentación con los scripts incluidos, algunos tienen errores, otros están desactualizados y el resto simplemente son demasiado complejos y llenos de código que no utilizaremos. Te invitamos a que veas el video de presentación y todos los videos de muestra. Y cualquier duda que tengas, nos contactes directamente por mensaje privado a través de la plataforma y estaremos encantados de poder ayudarte. Te esperamos en el curso, un saludo y muchas gracias.